Soy Yuri Servín con recomendaciones de eventos académicos y culturales que se realizarán en diferentes espacios aquí en la Agenda Nicolaita. Comenzamos mañana sábado 9 de septiembre a las 12 horas se inaugura la muestra pictórica Identidad Nacional del artista Sirio Artemio Constantino Álvarez, allá en el ex convento de Tiripetío. Mientras que el próximo lunes 11, la Facultad de Historia tendrá dos eventos. Una conferencia con el doctor Guillermo Fernando Rodríguez Herrejón, titulada Tecnología y Sociedad, aproximaciones desde los estudios históricos, a las 10 de la mañana en el aula multimedia de la propia facultad. Y a las 11 horas en el auditorio se proyectará el documental Salvador Allende, por el motivo de los 50 años del golpe de Estado en Chile, homenaje al licenciado Pascual Martínez Duarte. Y el Centro Cultural Universitario pronto estará de fiesta celebrando sus 30 años de vida, de llevar a toda la sociedad lo mejor de la música y el arte. Este es un espacio lleno de historia. Mientras tanto, los invitamos a visitar la sala María y Pablo O'Higgins, que resguarda parte importante del patrimonio de la Casa de Hidalgo. Y si te gusta el deporte y perteneces a la Universidad Michoacana, te invitamos los días martes y jueves de 1 a 2 de la tarde a practicar voleibol, fútbol, básquetbol o acondicionamiento físico. Solo llega con muchas ganas de entrenar a las canchas anexas al auditorio de usos múltiples aquí en Ciudad Universitaria. Hasta aquí con algunas de las recomendaciones que le tengo en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín, en la cámara mi compañero Israel Nieves y en el teleprompter Fernando Jaramillo desde las instalaciones de TV Nicolaita. Hasta el próximo viernes.